Bienvenidos al canal de divulgación del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC. Mi nombre es Ángel González Valdenebro, trabajo como técnico especializado en el Instituto de Estructura de la Materia, en el Departamento de Física Molecular, y voy a hacer esta presentación titulada El Experimento más bonito de la Física, la doble rendija de Young y los misterios de la mecánica cuántica. De hecho, esta presentación la hice ayer en el Salón de Actos del Instituto como parte de la Semana de la Ciencia del año 2022. Tuvimos algún problema durante la grabación y ese es el motivo de repetir la grabación offline hoy. Voy a intentar repetir lo que dije ayer lo más fielmente posible hasta donde lo recuerdo, de forma que lo único que os perdéis si escucháis esta grabación offline. Es el dudoso privilegio de verme en directo mientras hago la presentación. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es justificar el título de la presentación. ¿Por qué digo en qué me baso para decir el experimento más bonito de la física? Pues me baso en una encuesta que hizo una revista científica eh, Physics World es la revista científica o la revista de, de los colegiados del Colegio de Física del Reino Unido, de forma que los lectores en principio son físicos profesionales o al menos físicos colegiados. Y como resultado de, de las votaciones, aparece esta clasificación de los 10 experimentos más bonitos de la física. Bueno, en la que lo más curioso es que el experimento del que os voy a hablar no solamente aparece el primero el más bonito, sino que aparece dos veces. ¿Eh? Aparece en primer lugar y en quinto lugar. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque este experimento se puede hacer de dos formas. Se puede hacer como lo hizo Young originalmente, con luz, y ese es el que aparece en el quinto puesto, o se puede hacer como se hizo años más tarde, con electrones, y este es el que aparece en primer lugar. Bueno, pues esto me pareció razón suficiente para decir el experimento más bonito de la física. Lo siguiente que tengo que aclarar es qué significa o qué puede significar experimento bonito para un físico, porque probablemente no es lo mismo que significa bonito en otros contextos o para otra gente. De hecho, es muy posible que al oír la palabra bonito, lo primero que se os venga a la cabeza es la idea de algo Vistoso, espectacular, en el sentido en que son vistosos o espectaculares los fuegos artificiales. Bueno, pues esto no tiene prácticamente nada que ver con que a un físico le parezca bonito un experimento. Tiene mucho más que ver la idea de economía, simplicidad. No economía en el sentido de que sea barato hacer el experimento, o simplicidad en el, sen en en el sentido de que sea el experimento se pueda hacer en casa sino economía y simplicidad conceptual, que sea fácil describir de el experimento, decir esto es lo que, lo que se hace, esto es lo que se observa. También tiene mucho que ver con que un físico considere bonito un experimento eh, el que las implicaciones sean profundas, a pesar de ser simple, lo que yo llamaría el poder transformador del experimento. Fijaos, en mi opinión, si uno asimila el, el experimento de las dobles rendija hecho con luz uno no vuelve a pensar de, sobre la luz de la misma manera que pensaba antes y si asimila el experimento de las doble rendija hecho con electrones no puede volver a pensar sobre los electrones de la misma manera que pensaba antes. En el título de la charla hay una coletilla eh, los misterios de la mecánica cuántica. esto es porque eh, además este experimento ilustra muy bien algunos de los conceptos fundamentales y normalmente considerados más misteriosos de la mecánica cuántica. Sobre esto voy a citar a un físico muy popular llamado Richard Feynman. Por cierto, las citas eh, que tomé, que, que he copiado directamente del inglés, las he puesto en inglés, pero como lo voy a explicar todo lo que aparece, no debería ser mayor problema para nadie. Eh, decía que, que eh, esto lo dijo Feynman como parte de un curso muy famoso que impartió, un curso que está, está grabado, o sea que si alguien tiene curiosidad puede oírlo, está, está accesible en Internet, se lo puede oír decir a, a Feynman de viva voz. Y os decía que Feynman dijo algo así como que el, el experimento de la doble rendija captura todo el misterio, el único misterio de la mecánica cuántica. Bueno, yo no voy a corregir a Feynman, pero sí que es cierto que me gustaría puntualizar. Esto lo dijo hace 60 años. Y en estos 60 años ha habido multitud de trabajos, tanto teóricos como experimentales, sobre lo que Feynman llamaba el misterio de la mecánica cuántica. De forma que yo, para que esto siga siendo cierto hoy en día, para que de verdad el, el experimento capture todo el misterio de la mecánica cuántica, hay que aceptar dentro de, del experimento algunos primos cercanos como son como mínimo eh, el experimento de la doble rendija con elección retardada delay choice en inglés y el experimento de la doble rendija con borrador cuántico um, quantum eraser en, en inglés de los dos hablaré durante esta presentación bien vamos a ver dejémonos de introducciones vamos a ver quién hizo el experimento por primera vez y cómo lo hizo. El experimento lo hizo por primera vez Thomas Young, un personaje muy particular y muy interesante. Era médico de, de formación y de profesión porque ejerció como médico durante, durante varios años. Era un egiptólogo muy reputado, de hecho hizo contribuciones muy importantes a, a descifrar el lenguaje jeroglífico, a, a descifrar el, la piedra roseta. Y para sacarse un sobresueldo, pues eh, escribió multitud de artículos sobre los temas más variopintos que os podéis imaginar para la Enciclopedia Británica. Tanto es así que uh, la, mejor la mejor biografía de, de Thomas Young se titula La última persona que lo sabía todo. Bueno, pues esta persona lo que hizo fue. Eh, en algún momento entre 1801 y 1803. porque. No sabemos la fecha exacta, lo que sabemos es que lo mencionó por primera vez en una charla que impartió en la Real Sociedad de Londres en 1803. Pues contó lo siguiente: dijo que eh, usando la luz del sol que entraba en su casa, en una habitación de su casa, a través de un agujero en una, en una persiana, eh, había puesto delante una cartulina con una, una rendija, un agujero alargado. Y había convertido esa rendija en dos, en una doble rendija, por el simple procedimiento de ponerle delante cruzado, cruzada otra cartulina. Y a continuación se había ido a la pared de enfrente a ver qué es lo que se proyectaba. Ingenuamente podíamos pensar que lo que se proyectaba sería una mancha, una mancha de luz, o en todo caso, como estamos hablando de dos rendijas, dos manchas de luz. Bueno, pues en lugar de eso lo que vio Thomas Young fue eh, toda una serie de franjas paralelas, eh, franjas verticales, suponiendo que las rendijas fuesen verticales, franjas verticales paralelas y además con los bordes coloreados. La transcripción de la charla no contiene ninguna figura, pero en un libro que publicó eh, Thomas Young unos años más tarde sí que aparece una figura que es la que, la que está aquí reproducida en esta figura. Y si el experimento se hace hoy en día con mejores medios, con una luz mucho más potente, pues lo que se ve es lo que aparece en esta transparencia, dependiendo de que se haga con luz blanca o se haga con luz coloreada. Fijaos que, dependiendo del color, las franjas aparecen más o menos separadas. Eso es lo que hace que, cuando se, se hace con luz blanca, que contiene todos los colores, eh, las franjas aparezcan coloreadas en los bordes, porque si os fijáis en este borde de aquí, se corresponde con, la, con, con el rojo, que es el, eh, el que se corresponde con mayor espaciado, mayor distancia entre las franjas. En el centro coinciden todos los colores, por eso se ve blanco o amarillento, y en este extremo de aquí lo que se ve es el color azulado. ¿De acuerdo? O sea que esto es lo que se vería. Eh, yo en el salón de actos ayer eh, hice una pequeña demostración con una doble rendija casera. Hay muchas formas seguramente de hacer una doble rendija casera, pero a mí la forma que mejor me ha funcionado, no soy especialmente mañoso, es utilizar dos, dos cuchillas de afeitar, lo mejor alineadas y más cercanas posibles, eh, posible poner una aguja, una aguja de coser normal y corriente en el medio. Unirlo todo ello con cinta, cinta adhesiva o cinta americana para, eh, para asegurarlo. Bueno, pues con esto hice una pequeña demostración, como os digo, aquí lo único que os voy a poner son las fotos, tampoco creáis que, creáis que os, por, os perdéis tanto. Eh, esto de aquí, blanco, es simplemente pues, un, un soporte de por expand o similar para, para sujetar la doble rendija casera y el puntero láser. Y lo que se veía proyectado sobre la pizarra del salón de actos, pues es esto que veis aquí. ¿De acuerdo? Si en lugar de utilizar una doble rendija hecha por mí mismo, pues utilizo una cosa comercial, comercial pero muy barata. ¿eh? Esto de aquí, pues, pues me costó, creo recordar online, unos 10 euros. Y es. Más que una doble rendija, es una red de difracción. Es una, un soporte transparente en el que hay grabadas de alguna manera muchas líneas verticales, muchas líneas paralelas, eh, tantas como, como 100 líneas por milímetro, o sea que hay como unas 100 rendijas por milímetro, y lo que se ve bastante más claro que con la, con la rendija hecha por mí, pues es esto de aquí. Otra versión de lo mismo, bueno, pues esto supongo que se, se aprecia bien en la fotografía. Son unas gafas, unas gafas que se venden en internet para, para fiestas, para fiestas de niños, prácticamente. También, estas te puedes comprar un paquete con 5 o con 10, también pues por de, del orden de 10 euros. Y estas son también una red de difracción, pero en este caso con, con líneas cruzadas, tanto verticales como líneas horizontales. Y el resultado es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eh, ayer, cuando hice esto en el Salón de Actos, no, no oí gritos de, de admiración ni gritos de, de sorpresa, lo cual me da a entender que a los asistentes, los asistentes estaban de acuerdo conmigo, y esto, pues, vistosidad y espectacularidad, pues, pues, pues poca, ¿eh? bastante justito. Eh, también estaréis de acuerdo conmigo en que es simple. Simple de describir el experimento, porque otra cosa, y a eso vamos a continuación, es entender lo que pasa. ¿eh? Pero simple de describir sí que es. ¿Qué ocurre con la última parte? ¿Qué ocurre con, con la parte de, de la. ¿Qué es lo que hay de profundo aquí? ¿Qué es lo que hay de transformador? Bueno, pues lo primero, y vamos a hablar de más cosas, claro, pero lo primero es que esto que, que vieron ayer los que asistieron o, o que estáis viendo en la fotografía, implica que. La luz es una onda. ¿eh? Esa es la implicación. ¿Por qué? Pues para explicarlo me voy a basar, voy a tomar prestadas unas figuras de, de Feynman y la, la inspiración para la explicación también. Entonces, fijaos, primero, imaginad que hacemos el experimento de las dos rendijas con partículas macroscópicas, de las que podemos tocar, de las que podemos ver. O sea, lo hacemos con balas, de forma que tenemos algo, una pistola, algo que dispara balas. Tenemos a continuación una pared, algo suficientemente sólido, con un par de aberturas. Y lo que tenemos aquí es eh, algo que detiene las balas, de hecho, algo que las balas se quedan incrustadas, de forma que podemos contar las balas que han llegado, que se han quedado incrustadas en cada posición. Y si hacemos el experimento primero con una sola rendija, la otra tapada, veríamos que, pues con bastante lógica, el número, el número más alto de balas se queda incrustado justo enfrente de la, de la rendija que está abierta y a partir de ahí, va, según nos alejamos, va disminuyendo. Lo mismo sucedería si hacemos el experimento con la otra rendija abierta, pero solo con la otra rendija abierta. Ahora supongamos que lo hacemos con las dos rendijas abiertas, pues entonces se suman esta curva y esta, una suma sencilla. Si, si las dos rendijas están suficientemente cercanas, aquí en el medio, al sumar las dos, tenemos el máximo y según nos vamos alejando, pues un, un mínimo, eh, nos vamos hacia, hacia el mínimo. Bien, ¿qué pasa si hacemos el experimento con ondas? Pero con ondas también macroscópicas de las que podemos tocar, por ejemplo, con ondas en una superficie de agua. Necesitamos una superficie de agua, algo que golpee rítmicamente esa superficie para producir ondas, para producir olas, si queréis, una barrera con dos aberturas. Eh, de esta barrera, lo que sucede es que vuelven, vuelve a funcionar como una fuente de, de olas de nuevo. Ahora tendríamos dos fuentes de olas. Aquí necesitamos, lo primero, algo para medir la, la intensidad o la amplitud con la que llegan las olas. Eh, podríamos utilizar simplemente un corcho. Un corcho flotante de forma que cuanto más suba y baje el corcho, pues más, más amplitud tiene la onda, cuanto menos suba y baje, pues más, más débil o menos amplia, menos intensa es la onda al llegar ahí. Y necesitamos también algo que absorba o que amortigüe las ondas, porque si no se reflejarían y, y, y sería mucho más complicado analizar lo que sucede. Simplemente una playa, una playa de arena, una, una rampa que sube. Eh, sube con poca pendiente nos bastaría. Si hacemos esto y lo hacemos primero con solo una rendija abierta, lo que obtenemos es prácticamente lo mismo que teníamos arriba. Donde más oscila el corcho es justo enfrente de la rendija, la única rendija que tenemos abierta, y según nos alejamos, pues disminuye la amplitud de, de la ola. Lo mismo si lo hacemos con la otra rendija abierta. Lo curioso viene cuando lo hacemos con las dos rendijas abiertas porque aquí en lugar de sumarse simplemente las, las ondas tienen una característica muy particular que es que tienen fase eh, en los puntos en los que las dos ondas o las dos olas llegan en fase cresta con cresta se suman vale se, se refuerzan si queréis y aparecen los máximos pero en los puntos en los que las ondas llegan en oposición de fase, es decir, que cuando llega un cre una cresta de una de las olas llega un valle de la otra, se cancelan. Eso es lo que sucede en estos puntos que estoy señalando y ahí tenemos mínimos. Bien, pues esto es, estos son las franjas de interferencia que vio eh, Young. Por tanto. La conclusión, como lo que vemos con, con la luz se parece, se parece a lo que vemos aquí con, la, con, con, las, con las olas, con las ondas en el agua y no a lo que vemos con las balas, la conclusión es que la luz se comporta como una onda. Aquí me podríais decir, eh, bueno, y esto no lo sabíamos ya, ¿de verdad hace falta este experimento para, para poder afirmar que, que la luz es una onda? Bueno, eh, hoy en día seguramente sí que lo sabemos todos, pero eh, en tiempos de Young no estaba tan claro. De hecho, los físicos se habían pasado un siglo, todo el siglo XVIII, discutiendo y discutiendo entre dos teorías. Además, eh, la teoría corpuscular, liderada nada menos que por Newton, y Newton opinaba que eh, un rayo de luz es un chorro de partículas. Y enfrente de esa teoría teníamos la teoría de Huygens que opinaba que la luz es una onda. Y como digo, se pasaron discutiendo todo esto y además de una forma bastante encarnizada para lo que suelen ser las discusiones en física, se pasaron un siglo entero discutiéndolo. Eh, el experimento de Young contribuyó mucho, fue decisivo a la hora de inclinar la balanza a favor de la teoría ondulatoria. De forma que. Durante el siglo XVIII, transcurre todo el siglo prácticamente discutiendo, valorando la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular. Eh, durante el siglo XIX, a principios del siglo XIX, tenemos el experimento de la doble rendija de Young, y a partir de ahí no es que todo el mundo se convenciese inmediatamente, lógicamente, pero se fue extendiendo la idea poco a poco, poco a poco. Y el golpe de gracia lo dio Maxwell con su, sus leyes, sus, sus leyes de electro, del electromagnetismo, porque a partir de ese momento eh, ya no solamente sabemos que la luz es una onda, sino que incluso sabemos qué tipo de onda es, es una onda electromagnética. Y de las leyes de Maxwell se deduce, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la velocidad de la, de la radiación electromagnética, la velocidad de la luz que además coincide con la experimental, de forma que a finales del siglo XIX nadie dudaba de que la luz fuese una onda. Y entonces llega el siglo XX y con el siglo XX la revolución cuántica. Y entonces resulta que Planck a principios del siglo y para explicar la radiación del cuerpo negro y Einstein muy poquito más tarde para explicar el efecto fotoeléctrico dicen que la luz al menos cuando interactúa con la materia se comporta como si estuviese compuesta de paquetes de energía, una especie de unidades indivisibles de energía, que es lo que más tarde, pero se tardó casi 20 años en ponerle el nombre con el que lo conocemos ahora, eh, pues, pues es lo que hoy conocemos como fotones, que, que suena, todo el mundo asocia fotón a partícula. Bien, uno de los que más se peleó y más se esforzó, por, por intentar entender cómo es posible que la luz sea a la vez una onda y, sin embargo, esté compuesta por lo que él llamaba unidades indivisibles, lo que hoy llamamos fotones, fue Thomson. Thomson se imaginaba la luz en el modelo que él se construyó, eh, se imaginaba la luz como una onda, con sus frentes de onda, pero lo que él decía es que, en lugar de tener la energía uniformemente repartida sobre cada frente de onda, lo que había en el frente de onda, se imaginaba el frente de onda lleno, cuajado de, de fotones. Vamos a llamarle ya fotones. Cuanto más intensa la onda, más fotones en cada frente de onda. Cuanto menos intensa, más débil, menos fotones. Y él se hizo el siguiente razonamiento. ¿Qué ocurriría si en el experimento de la doble rendija voy disminuyendo poco a poco la intensidad de la luz? Hasta que queda un solo fotón en cada frente de onda, o al menos en los alrededores de las dos rendijas. Bueno, pues ese único fotón tendrá que pasar por una rendija o por la otra, pero no puede pasar por las dos, pensaba Thomson, y, y no tendrá con qué interferir, con lo cual se imaginaba que la visibilidad de las franjas de interferencia iba a ir disminuyendo gradualmente conforme disminuya la intensidad de, de la luz. ¿Qué hizo Thomson? Pues, pues quería hacer el experimento e hizo lo que cualquier científico que se precie, que es buscar un becario que le, que le haga el experimento o que le ayude a hacer el experimento. En aquel momento, en 1909, Thomson ya era premio Nobel, o sea que se lo podía permitir, y encontró un estudiante, Taylor, al que le encargó, como hoy, hoy diríamos trabajo de fin de grado, hacer este experimento. Eh, Taylor, la historia dice que en el cobertizo, en casa de sus padres, en un cobertizo, bajo la dirección de, de Thompson, montó el siguiente experimento. Una llama alimentada por, por gas, luego iba poniendo, conforme quería disminuir la intensidad de la luz, iba poniendo poco a poco más filtros, más, eh, en el fondo, cristales ennegrecidos, cristales ahumados, ¿de acuerdo? A continuación, una rendija, una aguja, de forma que en realidad empleó un procedimiento muy parecido al que, he empleado yo, al que empleé yo ayer para hacer mi demostración. Y en el otro extremo, o bastante alejado, pues ponía una placa fotográfica. En los cálculos que hizo Thompson, eh, le salía que cuando, cuando iba a poner tantos filtros, tantos cristales ennegrecidos, que por aquí... Estaba pasando un fotón cada segundo. Bueno, él decía, insisto, una. por aquel entonces una unidad indivisible de luz por cada segundo. Eh, tenía que dejar la placa fotográfica durante nada menos que tres meses. El tiempo de exposición tenía que ser tres meses para que se viese algo. Este es el aspecto, una fotografía original del aspecto que tenía exteriormente. El dispositivo de, de Taylor y thomson, claro todo esto que os he contado tenía que estar muy bien recubierto para que no, eh, no entrase en absoluto luz del exterior. la única luz que hubiese ahí dentro fuese la de la llama de gas bien eh, como anécdota conté ayer que eh, Taylor. Cuando este experimento se hizo famoso, que tardó unos años porque inicialmente lo publicaron, el resultado del experimento fue justamente lo contrario que esperaba Thomson y lo, lo publicaron como, como la comunicación de un experimento con resultados negativos, ocupa solo una página, pero más tarde el experimento sí que se hizo famoso y Taylor les contaba a sus colegas que, que una de las principales razones que tuvo para aceptar encantado este trabajo de fin de grado fue que le iba a dejar mucho tiempo libre, claro, tres meses, ¿eh? desde que puso, desde que puso la, la llama y un montón de, de cristales ennegrecidos hasta que, hasta que volvió para retirar la placa, la placa fotográfica, pues tres meses esperando. Y a Taylor le encantaba navegar, sus padres se habían hecho con un barquito y, y quería probarlo, quería disfrutar del barco. No sé si la, la anécdota es tal como la contaba Taylor a sus colegas años más tarde, pero lo que sí que hay constancia fotográfica es de que a Taylor le encantó navegar durante toda su vida, porque aquí lo tenéis años más tarde, lógicamente, navegando felizmente con su mujer por las Islas Lofoten. Muy bien. Eh, bastantes años más tarde, con mucho mejor, muchos mejores medios. El experimento de las dos rendijas se ha hecho de verdad fotón a fotón, ¿de acuerdo? Y cuando se habla del experimento de las dos rendijas hecho fotón a fotón, se habla muchas veces del experimento de Aspect y colaboradores, Alan Aspect, que por cierto le han concedido el premio Nobel este año, en el año 2022, y se lo han concedido no justamente por este o solamente por este experimento, sino por. Toda una serie de experimentos que ha realizado a lo largo de su vida, la mayor de parte de ellos con fotones y la mayor parte de ellos para uh, investigar sobre los misterios o los fundamentos de la mecánica cuántica. Pero en realidad no se suele citar tan a menudo un experimento que hizo una compañía japonesa, un fabricante japonés, Hamamatsu, en 1982. Ellos el experimento lo hicieron más bien con fines bueno pues para ver un, uh, un fotodetector que acababan de, de desarrollar muy sensible una especie de cámara de televisión capaz de detectar fotones individuales, pues lo hicieron para, para comprobar cómo de bueno ese era ese fotodetector. Lo publicaron solamente en japonés y encima en una revista más bien de ingeniería que, que de ciencia razón por la cual no es tan conocido. Sin embargo, el, el vídeo que grabaron está disponible en Internet y os lo voy a poner a continuación, y yo creo que esto es lo más espectacular que enseñé ayer, más espectacular en realidad que la pequeña demostración que yo hice, porque aquí lo que estáis viendo cada uno de estos puntos individuales cada uno de estos impactos se corresponde con un fotón. Cada vez que veis aparecer un punto en la pantalla es un fotón chocando contra la pantalla, contra el fotodetector de Hamamatsu. Hay saltos en el vídeo porque porque eh, el registro completo duró una hora y veis que al principio parece aleatorio los los impactos, pero según pasa el tiempo se van agrupando, aquí ya se empieza a adivinar el patrón de interferencia y si lo dejamos más tiempo, eh, ahora van, van a alejar la imagen y nos van a dejar ver en el vídeo la imagen final que se formó después de una hora, insisto. Y esto ya es un patrón de interferencia con todas las de la ley. Aquí veis las franjas de interferencia. Bueno, pues esto, esto está hecho fotón a fotón en el año 1982. Bien. Bueno, vamos, vamos a pasar. A, perdón, vamos a pasar a la siguiente, si puedo, vamos a pasar a la siguiente transparencia. De acuerdo. Pues lo siguiente que se, que se les ocurrió a los científicos fue bueno, si resulta que la luz se comporta a veces como, como ondas y a veces se comporta como si estuviese compuesta por partículas no podrían las partículas las partículas elementales no las balas desde luego pero las partículas elementales crear interferencias como si fuesen ondas por ejemplo los electrones el problema aquí es que hacer una doble rendija del tamaño adecuado para hacer el experimento con electrones es muy difícil no imposible pero muy difícil no en 1920 no se podía hacer eh, y, y entonces lo que se recurrió es a los cristales un cristal, ¿os acordáis de la red de difracción con la que hice mi demostración que os decía que eran líneas, líneas verticales, paralelas? Un cristal, la característica principal que tiene un cristal es que tiene los átomos o los iones o las moléculas que lo componen alineadas, eh, formando una red, formando, formando una red de difracción realmente. Entonces, haciendo pasar electrones a través de un cristal, podemos ver si se difractan o no. Este experimento. Lo hicieron por primera vez y de forma independiente de Bison y, y Thomson y a los dos les dieron el premio Nobel por, por este experimento. Eh, este Thomson es hijo del Thomson, ¿recordáis? El que le encargó a un becario hacer el experimento de la doble rendija con luz débil, pero con luz, pues su hijo hizo el experimento con electrones. Y los dos son premio Nobel, el padre y el hijo. Eh, se suele decir que el padre recibió el premio Nobel por demostrar que los electrones son partículas y el hijo por demostrar que son ondas. Y aquí me podríais decir, pero bueno, ¿qué, qué, qué ocurre? ¿Nos estamos volviendo locos ¿O, eh, o están locos los de la Academia de Ciencias Sueca que, que conceden el premio Nobel? Pues no, lo que sucede es lo que llamamos dualidad onda-corpúsculo, que significa que tanto los electrones como los fotones no son ni ondas ni partículas. En ocasiones se comportan como ondas, en ocasiones se comportan como partículas. Depende del experimento que hagamos con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Eh, os decía que hacer rendijas del tamaño apropiado para hacer de verdad el experimento con electrones y con rendijas manufacturadas, hechas a propósito para el experimento, pues es muy difícil. De hecho, en sus, en sus clases, en 1962 Feynman decía que esto era simplemente un experimento mental. Curiosamente, un año antes, unos meses antes de que Feynman dijese esto, eh, un tal Johnson en Alemania había hecho el experimento. Feynman no se había enterado todavía porque, porque el experimento tardó en conocerse, en hacerse popular. Eh, se publicó primero en alemán. Y bueno luego se consideró el experimento tan importante de hecho este es el experimento que, que, el que quedó en primer puesto en la clasificación ¿no? el, más, el más bonito de, 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 de la física pues eh, años más tarde se tradujo al inglés y se publicó en una revista muy, muy prestigiosa eh, para temas sobre todo para temas de, de, de divulgación y de enseñanza fijaos qué, qué foto más, más bonita está eh, hecha con, con interferencia de electrones ahí en el artículo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el experimento de Johnson. Años más tarde se hizo también el experimento de las dos rendijas lanzando los electrones de uno en uno, igual que se hizo con, con, con fotones. Y, y hay vídeos también de esto, ¿eh? os pongo algún enlace por aquí. Lo que ocurre es que no me voy a molestar en, en, en reproduciros este vídeo, si alguien tiene curiosidad que lo, que lo vea, porque lo que se ve es lo mismo que veíamos antes con, con fotones. Lo único que eh, os tenéis que imaginar o tenéis que saber que cada vez que veis un impacto nuevo en la pantalla, ese impacto ahora no corresponde con el impacto de un fotón, sino con el impacto de un electrón. Pero la cosa es la misma. Inicialmente son más o menos aleatorios. Y según se van acumulando impactos, pues se van revelando, van apareciendo las franjas de interferencia. Bien, vamos a, a recapitular. ¿Qué, ¿Qué tiene de misterioso todo esto? Porque yo al principio hablaba de misterio. Bueno, vamos a ver. La cuestión es: estoy disparando, o al menos yo puedo hacer el experimento disparando los fotones o los electrones de uno en uno. Y entonces yo veo, como veíais en el vídeo, impactos individuales en la en la pantalla y eso parece apuntar a que de verdad ahí está chocando una partícula pero sin embargo resulta que esos impactos acaban formando un patrón de interferencia y un patrón de interferencia cuyas características depende de que de verdad haya dos rendijas y de verdad las dos rendijas estén abiertas de forma que si, si nos imaginamos que el fotón o el electrón pasan por una sola de las rendijas de alguna manera tienen que detectar tienen que saber si la otra rendija está abierta o cerrada, a qué distancia está, qué tamaño tiene. Bueno, entonces esta, esta es la parte misteriosa. Si, si queréis una analogía bastante divertida, imaginaos que, eh, imaginaos que eh, esquiando en la montaña veis unas huellas como estas, que hacen pensar que cada esquí ha pasado por un lado del árbol, pero sin embargo cuando veis al esquiador al otro lado del árbol, Está entero, no se ha partido por la mitad, sigue de una de una pieza, no, no, no le ha pasado nada. Bueno, pues esto es sería realmente misterioso. ¿no? Esta viñeta, que, que me encanta, la publicó un tal Charles Adams. en 1940. Este Charles Adams, este viñetista, es el autor de eh, La familia Adams. De acuerdo, por, por curiosidad lo, lo comento. También eh, lo de las dos rendijas es tan misterioso. O tan sorprendente como si fueseis por una carretera conduciendo y os encontraseis una señal de tráfico que en lugar de deciros sitúese en el carril de la derecha o sitúese en el carril de, las, de, la, de la izquierda, os dice sitúese en los dos carriles a la vez. ¿Cómo puedo hacer eso? No, no puedo. Bueno, esta señal imaginaria de tráfico... En, en algunas facultades de física les ha parecido tan, tan divertida y tan bonita que hacen camisetas, la imprimen en camisetas para venderlas y sacarse algún dinerillo. Esto apunta en la dirección que yo, que yo os decía al principio ¿eh? el, el concepto de bonito para un físico no tiene por qué coincidir con el concepto de bonito para el resto del mundo. No sé si a todo el mundo le, le gustaría ponerse esta camiseta. Abundando en la misma idea, esto es la portada de un libro de física, eh, un libro de mecánica cuántica, perdón, no muy conocido, pero, pero bastante bueno, para, sobre todo para hablar de, de fundamentos, para hablar de, de todo esto que, en las que, secciones que habla de todo esto que os estoy contando. Bien, una cosa que se os podría ocurrir y que se le ha ocurrido a, a la gente, claro. Es, ¿y qué pasa si yo intento espiar, me pongo, no, no me pongo, me pongo algo aquí cerca de las dos rendijas, intento averiguar, intento espiar por qué rendija está pasando el electrón o está pasando el fotón? Bueno, pues esto se ha intentado o se ha hecho y una, hay muchas, muchos intentos o muchas ideas sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, si el experimento se hace, esta idea se debe a Heisenberg y al propio Feynman. Eh, si esto se hace con electrones, yo podría poner aquí una fuente de luz y eh, como los electrones interactúan, dispersan la luz, yo me podría situar por aquí. Si veo un destello de luz cuando pasa un electrón cerca de esta rendija, pues el electrón está pasando por aquí. Si el destello lo veo cerca de la otra rendija, está pasando por la otra rendija. ¿Qué es lo que ocurre? Que en cuanto hago esto, desaparece el patrón de interferencia. ¿Mm? Lo que veo es una mancha y no franjas de difracción. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la forma más simple de decirlo es porque la luz que he puesto para observar desvía al electrón. Alguien podría pensar, bueno, pero yo a lo mejor puedo ir haciendo la luz lo más débil posible para que, para que desvíe poco al electrón y así interfiera poco. Bueno, el problema es que hay un límite a eso, porque como mínimo, ¿os acordáis? Unidades indivisibles de luz. Como mínimo, tengo que emitir un fotón. Y, y para que de verdad me permita eh, saber, esa observación me permita discriminar entre las dos rendijas, hay un límite a la energía mínima que puede tener ese fotón. Y esa energía mínima que tiene ese fotón es suficiente para desdibujar completamente, para eliminar las franjas de interferencia. ¿De acuerdo? Eh, hay otras ideas. Por ejemplo, esta de la figura de abajo, esta de aquí, se debe, nada menos tiene interés histórico, porque proviene de las discusiones entre Einstein y Bohr eh, al principio de la mecánica cuántica, cuando se cuenta que Einstein ponía alguna pega durante un congreso. Einstein ponía alguna pega, eh, Bohr se iba a la cama muy preocupado, no dormía en toda la noche y a la mañana siguiente le rebatía el argumento a Einstein. Bueno, pues aquí a Einstein se le ocurrió lo siguiente. ¿Qué ocurriría si ponemos eh, la barrera esta con las dos rendijas la, la montamos de forma que sea sea móvil eh, le ponemos aquí unas ruedecitas o ponemos algo que permite deslizarse a esta esta barrera y, y entonces el impulso de los de los electrones al pasar va por una rendija o por otra si pasan por esto por esta impulsarán la, la barrera hacia arriba si pasan por esta otra la impulsarán hacia abajo. El caso es que si yo analizo el movimiento de la barrera podré saber si el electrón está pasando por una rendija o por otra. Bueno, pues Bohr se fue a la cama muy preocupado intentando analizar esto. Eh, y al día siguiente le dijo a Einstein: Bueno, pues no, no es posible, porque si haces esto, inmediatamente va a desaparecer, se va a desdibujar el patrón de interferencia. ¿Y por qué? Porque si. Si las dos rendijas se mueven hacia arriba y hacia abajo, el patrón de interferencia también se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y como cada electrón, unos electrones mueven el, eh, eh, la barrera hacia arriba, el patrón de interferencias hacia arriba y otros hacia abajo, esto se va a desdibujar completamente. ¿De acuerdo? Bueno, la explicación de por qué no hay patrón de interferencia en estos dos experimentos. Se basa en lo que se llama se conoce como principio de indeterminación de Heisenberg y aquí abajo he puesto una advertencia no se aplica a todos los casos esta explicación porque veremos más adelante y ahí entran los, los que os decía los primos de, del experimento original, los primos cercanos, más modernos del experimento original de las dos rendijas. Eh, en los que se han ideado mecanismos para poder averiguar por qué rendija pasa el fotón o el electrón sin desviarlo, sin afectar a su trayectoria. Pero de eso hablaré un poquitín más tarde. Bien. Eh, esto que os acabo de contar a, a la dualidad onda-corpúsculo le añade una característica, le añade que llamamos principio de complementariedad. No solamente es que eh, el electrón y el fotón se puedan comportar como ondas o como partículas. Es que son comportamientos complementarios. O se da el uno o se da el otro. Pero nunca se dan los dos simultáneamente en el mismo experimento. Si, si averiguo por qué rendija está pasando, no hay patrón de interferencia. Si hay patrón de interferencia, no, no soy capaz de averiguar por qué rendija han pasado. Si veo ondas, no veo partículas. Si veo partículas, no veo ondas. Este principio de complementaridad eh, lo enunció Bohr, Niels Bohr, y era, él, él le tenía mucho cariño, lo consideraba uno de sus, de sus logros, o quizás el logro intelectual más importante de toda su carrera. Tanto es así que cuando él era danés y cuando los reyes de Dinamarca le concedieron el, el máximo galardón que pueden conceder, que lo llaman. La Orden del Elefante, no me preguntéis por qué, no, no sé por qué, pero lo llaman así Orden del Elefante. Esta Orden del Elefante, una de las, eh, una, uno de los honores que lleva asociado, es colgar el escudo de armas de la familia en, en un lugar de honor, en un determinado palacio danés. Nilsborg no era de una familia noble y no tenía escudo de armas y dijo, no hay ningún problema, yo me lo diseño. Y en su escudo de armas, que es el que he reproducido aquí, en el medio puso el símbolo del yin y el yang, que como algunos sabréis eh, proviene del taoísmo y, y se usa o, o representa precisamente la idea de los opuestos y los complementarios. Y aquí en latín escribió los contrarios son complementarios. Parece ser que una de las frases que, que más le gustaba repetir a, a Bor decía algo así como lo que cito aquí. Hay dos clases de verdades. Las verdades profundas las reconocemos por el hecho de que su opuesto también es una verdad y una verdad profunda. Y sin embargo, las trivialidades, lo que no merece. las verdades que no merece la pena, que no, que, que no son importantes, las reconocemos porque su opuesto es obviamente absurdo. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, hace un momento os he dicho que que más adelante a la gente se le ocurrieron métodos para, para averiguar por qué rendija pasa un fotón o un electrón sin necesidad de alterar su trayectoria. Uno de los primeros experimentos de este tipo lo propuso John Wheeler, un físico muy creativo, muy imaginativo, que propuso lo siguiente. Dijo, bueno, en lugar de intentar espiar qué ocurre aquí al lado de la rendija, Vamos a dejar que los fotones, vamos a imaginar que estamos lanzando los fotones uno a uno y yo dejo a cada fotón alejarse de las rendijas, además alejarse mucho. Imaginad por un momento que, que no tenemos puesta la pantalla, ¿de acuerdo? Y ponemos un par de telescopios bastante alejados, uno de ellos enfocado a esta rendija y el otro enfocado a la otra rendija. Bueno, pues si eh, observamos con los telescopios y cuando pasa un fotón vemos un destello aquí. Eso quiere decir que ha pasado por esta rendija. Si el destello lo vemos aquí, quiere decir que ha pasado por esta otra rendija. Claro, el problema que tiene esto es que tengo que apartar la, la pantalla. Bueno, pues Wheeler dijo, bueno, pero yo lo que puedo hacer es montar la pantalla sobre un sistema basculante de forma que yo pueda retirar la pantalla y dejar pasar el fotón hacia los telescopios o poner, girar, poner la pantalla en su lugar. Y, y dejar que el fotón impacte contra la pantalla, que esto lo, lo, lo pueda hacer a voluntad. No solamente a voluntad, sino de aquí el nombre, elección retardada, que lo pueda hacer cuando los fotones ya han pasado, cuando los fotones han pasado por, la, por las rendijas. ¿Eh? Lo puede hacer en el último instante antes de que, de que choquen. Esto crea un problema, nos crea un problema si nos empeñamos en imaginar, nos empeñamos en suponer o en afirmar que los fotones tienen que decidir cuando llegan aquí si pasan por una sola rendija porque se van a comportar como una partícula, porque van a ir a parar a un telescopio o, por el contrario, se comportan como una onda y pasan por las dos rendijas. Porque claro, eso significaría, si yo la decisión no la tomo hasta el último momento, hasta que ya han pasado por las rendijas, eso significaría que los, los, los fotones tienen que saber con antelación, por anticipado, lo que el experimentador va a decidir hacer en cada, con cada fotón. O si queréis dicho al revés, lo que decide hacer el experimentador está influyendo, de alguna manera influye en lo que hacen los fotones, pero lo que hacen los fotones. Antes de que él tome la decisión. ¿vale? Eh, John Wheeler, que además de ser muy creativo, eh, tenía un verdadero don para resumir las cosas con frases muy concisas, frases auténticamente lapidarias, verdaderos eslogans, ¿no? algunos de ellos se han quedado como eslogans de, de la física, pues eh, en este artículo que, que cito, en el que él proponía este experimento, pues decía dos frases que han quedado para la posteridad. Ningún fenómeno es un fenómeno hasta que no se lo observa y el pasado no existe excepto como lo registramos en el presente. Os aseguro que esto leído en contexto, leído como parte del artículo, pues, pues tiene sentido o por lo menos uno lo ve como una forma un poco provocativa de resumir cosas de, de hacer que uno se quede con la idea fácilmente john wheeler era bastante provocativo a veces con sus le gustaba provocar con sus ideas bien el problema es cuando esto se saca de contexto porque fijaos hoy en día eh, quizás vosotros me estéis viendo eh, por youtube pero hoy en día eh, con la cantidad de youtubers que hay intentando conseguir clics a toda costa, los titulares, y no me los estoy inventando, eh, no tenéis más que hacer una búsqueda, hay, hay titulares que a mí me, me ponen la piel de gallina, ¿no? cosas como eh, la física afirma que el pasado no existe o la mecánica cuántica demuestra que la conciencia del observador influye en lo que ha sucedido en el pasado. Bueno, pues esto yo no, no hay ninguna necesidad de hablar así, ni, ni de creerse eso. ¿eh? Eh, hay, unas forma, hay una forma mucho más cuidadosa, mucho más ortodoxa, mucho más cauta de hablar, y esa forma más cuidadosa de hablar es decir que mientras no choca contra, contra la pantalla o mientras no choca contra el detector que tengamos eh, en, el, eh, en el visor del telescopio, el fotón o el electrón no son ni ondas ni partículas, son lo que en mecánica cuántica se llama un estado, una función de ondas. Una cosa muy abstracta, una entidad matemática, si queréis, pero una entidad matemática muy bien definida, que por unas reglas matemáticas perfectamente definidas en mecánica cuántica, nos permite calcular las probabilidades de cualquier cosa que vayamos a. a de que suceda. De que salga cualquier resultado en cualquier medida que vayamos a hacer. Por ejemplo, nos permite calcular la probabilidad de que el fotón impacte en cualquiera de los puntos de la pantalla, o la probabilidad de que vaya a parar a uno de los, de los detectores o al otro detector. Eh, para quien, quien esto no, esta terminología no, no, no le resulte desconocida, en el fondo lo que ocurre es que. Cuando ponemos la pantalla, estamos haciendo una medida de posición, en qué posición impacta el fotón o el electrón, cuando ponemos los telescopios, estamos haciendo una medida pues fijaos, estamos haciendo una medida de dirección, de velocidad de lo que llamamos momento. y la posición y el momento son los ejemplos típicos de dos cosas que no pueden medirse simultáneamente, al menos no pueden medirse simultáneamente con total precisión. O sea, es el ejemplo típico de cosas complementarias, medidas complementarias, en el sentido de la complementariedad de, de Bohr. ¿De acuerdo? Bueno, eh, mucho cuidado. Ya os decía que hay presentaciones excesivamente, tremendamente sensacionalistas sobre el experimento de, de, del delay choice o de del retardo, eh, la elección retardada en mecánica cuántica. Fijaos, estas dos figuras no las he hecho yo. Estas dos figuras está una de ellas tomada de, de una presentación de internet, la otra tomada lamentablemente de una de una publicación científica de una de una revista. Eh, estas figuras son son muy confusas porque eh, si uno dibuja los telescopios tan pequeñitos como este que hay aquí, de acuerdo, con tan poca abertura, estos telescopios se les están escapando la mayor parte de los fotones. ¿eh? Solamente detectarían los que, los que de otra forma hubiesen impactado aquí. Estos telescopios no están midiendo momento, están midiendo posición. Si os intentan hacer creer en la explicación que los fotones que de otra forma hubiesen impactado aquí, que además es la posición del máximo, ¿de acuerdo? La mayoría de los fotones que hubiesen impactado aquí, por el hecho de levantar, por el hecho de retirar la pantalla, van a pegar un salto. Eh, y van a, a concentrarse milagrosamente en, en, el, en uno de los dos telescopios, pues claro, os, os están engañando, os están llamando a error, ¿no? A partir de ahí, pues puedo, puedo intentar sacar todas las conclusiones que quiera y, y son falsas, ¿no? A partir de aquí no puedo, esto no me permite af afirmar el futuro, eh, perdón, el pasado no existe, la conciencia del observador, en fin, yo no es que quiera... Eh, descalificar absolutamente cualquier artículo, cualquier persona que dice que habla de retrocausalidad o que habla de influencia del observador sobre el observado, simplemente os animo a que tengáis mucho cuidado con, con, con eso, eh? que, lo leáis, que lo leáis en contexto, que lo veáis con mucho cuidado. Sobre esto de las presentaciones demasiado sensacionalistas, hay un par de citas que, que me gustan mucho. Una es de Stephen Hawking, muy conocido también, y él aquí está hablando sobre no sobre el experimento de las dos rendijas, pero se le puede aplicar. Está hablando sobre el gato de Schrödinger, que a algunos os sonará. Es un gato que, pues por, por circunstancias de, de la vida, más bien de la mecánica cuántica, acaba estando en un estado que no es ni vivo ni muerto, sino una superposición de las dos cosas. Pues eh, Hawking decía cuando oigo hablar del gato de Redinger, me dan ganas de ir a por una pistola. No queda muy claro si, si la pistola era para, para matar de una vez por todas al gato o para amenazar al, al que le hablaba del gato de Redinger y decirle ten cuidado con lo que dices, no, no vayas a decir tonterías. ¿no? Pero para una de las dos cosas, seguro que seguro que quería la pistola. Y una cita bastante más seria, esta de, de un tal Van Kampen, él hablaba de lo, que, de lo que él llama oscurantismo postmoderno y decía que, eh, bueno, en esencia, que cuando alguien explica algo de forma oscura y es porque, porque no sabe o no puede hacerlo mejor, pues mala suerte, pero cuando alguien se expresa de forma oscura a propósito, porque prefiere, pues, prefiere hacer las cosas más llamativas, más espectaculares, que vendan más el titular, pues entonces es un auténtico oscurantista, ¿eh? que es lo que, lo que tenemos que intentar evitar, no ser oscurantistas. Bueno, pues el último experimento que me queda por explicar, intentando no ser oscurantista o no ser, ni siquiera ser oscuro, es el experimento del borrador cuántico, el Quantum, Quantum Eraser. Bien, en este experimento se hace lo siguiente. También se hace lo que se hace es intentar averiguar eh, de qué rendija procede un fotón sin afectar a su trayectoria. Y aquí lo que se, de lo que se saca partido es de una propiedad muy curiosa de algunos cristales no lineales que es que incide un fotón y salen dos. No os preocupéis, eh, no hay problema con la conservación de la energía ni nada, porque el fotón que incide, pues, pues tiene que ser mucho más intenso, mu mucho más eh, energético que los dos fotones que salen. ¿De acuerdo? Si este cristal no lineal se pone detrás de una doble rendija, de forma que los fotones incidentes eh, pueden pasar por una u otra de las rendijas, el par de fotones también se puede producir en una u otra rendija. Bien, lo primero muy importante y que casi nunca mencionan las presentaciones que intentan ser sensacionalistas de, de esto, es que si uno hace esto, de acuerdo, no hay patrón de interferencia. Lo que se registra aquí, cuando se tienen en cuenta todos los impactos de todos los fotones que llegan a la pantalla, lo que se registra es esto. Y no hay patrón de interferencia. ¿Por qué? Eso no está bien explicado en casi ninguna presentación, ni siquiera en las más serias, en los artículos más serios sobre el tema. Yo tampoco tengo tiempo de extenderme demasiado, pero eh, la respuesta es: y si alguien le leía esto que voy a decir, que, que se lo salte, simplemente que, que me crea que no hay patrón de interferencia. Eh, no hay patrón de interferencia porque, si os acordáis, para que haya interferencia tiene que haber, tiene que haber una relación de fase bien definida, tiene que haber coherencia. ¿eh? ¿Os acordáis lo de que a un determinado punto se superpongan en fase o se superponga lo que viene de una rendija y lo que viene de otra, se superponga en oposición de fase? Bueno, pues... Entre lo que viene de esta rendija y lo que viene de esta, en este caso no hay una relación de fase bien definida porque lo que está en todo caso bien definido es la relación de fase eh, en la función de onda entre la función de onda del par de fotones que puede salir de aquí y el par de fotones eh, o el par de fotones que puede salir de aquí pero, pero no el de cada componente de ese par por separado insisto si alguien esto último que he dicho le lía simplemente que se, que se quede con la idea de que si tenemos en cuenta todos los fotones que llegan aquí no hay interferencia. Bueno, y con el otro fotón, el otro miembro del par, el que, el que va en esta otra dirección, ¿qué hacemos? Pues una de las primeras cosas que podemos hacer es eh, mandarlo con unos espejos a un par de detectores y poner aquí un circuito electrónico que se llama contador de coincidencias y que nos permite detectar, nos permite de alguna manera separar, de los impactos que he detectado aquí, que han quedado registrados en la pantalla, separar los que se han producido en coincidencia con detectar el otro, el otro, el compañero del par aquí o, o detectarlo aquí. Entonces, si miro las coincidencias que se producen en, en coincidencia con, con detectar aquí, lo que me encuentro es la curva verde, de acuerdo, o sea, lo que encuentro es una curva con el máximo enfrente de esta rendija. Mientras que si eh, me quedo con los impactos que se producen en coincidencia con detectar aquí, lo que obtengo es la curva roja, es decir, una curva con un máximo enfrente de esta otra rendija. Hasta ahora no muy, no muy sorprendente, nada más misterioso, si queréis, que lo que, que, lo que ya os había contado hasta ahora la parte interesante empieza ahora. imaginaos que aquí tengo un par de espejos, también que, que a voluntad de, del experimentador, en lugar de dejar pasar los fotones hacia estos detectores, los pueden desviar hacia acá. y aquí, donde se cruzan esos dos haces, pongo un dispositivo que se llama beam splitter, divisor de haz, y que eh, lo que hace, mmm, bueno, pues es lo más sencillo de explicar posible es un espejo semirreflejante de forma que un 50% de las veces deja pasar el electrón y el otro 50% lo refleja. Este divisor de haz lo que hace es recombinarnos el haz que viene de una rendija y el haz que viene de la otra, o el fotón que viene de la rendija y el fotón que viene de la otra, tanto en una dirección como en la otra, tanto para un detector como para para el otro. Si hago esto y también me fijo en las coincidencias, separo los impactos que se producen en la pantalla en coincidencia con este detector, lo que me encuentro es pues curiosamente una curva que contiene franjas de interferencia, ¿de acuerdo? Si separo las coincidencias con este detector lo que me aparece es la otra curva, en este caso la azul, uh, que también representa franjas de interferencia ligeramente desplazadas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este bin splitter es lo que llaman borrador cuántico. Esto es lo que, lo que le da nombre al experimento. Esto lo que hace es borrar la información como me recombina los haces que vienen de una rendija y otra. Eh, borra la información de qué rendija. ¿De acuerdo? Y, y esto es, como digo, al borrar la, la información de qué rendija, me vuelven a aparecer las interferencias. Esto ya va siendo más sorprendente. Para hacerlo más sorprendente todavía, los autores de, de, de este experimento lo que dicen es, bueno, pero es que además yo alejé esta distancia, esto estaba, es que no podía dibujarlo más alejado porque no me cabría en la... En la pantalla, en la transparencia, pero esto estaba mucho más alejado, de forma que los impactos aquí en la pantalla se producían mucho antes que las detecciones en estos detectores. Eh, eso no es un problema para buscar coincidencias, porque yo aquí en la electrónica puedo añadir un retardo, ¿de acuerdo? Eso no es, no es problema, pero lo que decían es, eh, de alguna manera, o lo que dicen los que intentan interpretar esto de forma, de forma sensacionalista, lo que está decidiendo en cada, para cada fotón o para cada par de fotones el experimentador si detectar en alguno de estos detectores o detectar en estos dos me está cambiando la forma en la, que, en la que el compañero impacta sobre la pantalla porque en unos casos veo esto y en otros casos veo esto de aquí bueno esto no es cierto no no es cierto contado así eh, si yo tengo en cuenta todos los impactos, lo que me sale es esta curva donde no hay interferencias. O dicho de otra manera, eh, los fotones que van hacia esta pantalla impactan como tengan que impactar. Es luego cuando yo utilizo la información que extraigo del otro fotón del compañero, ¿vale? Y decido si extraigo información detectando aquí información de sobre qué rendija o extraigo información de fase ¿eh? mediante estos otros dos detectores, pues usando esta información que yo obtengo eh, eso, esa información me permite discriminar, me permite separar, me permite quedarme solamente con los impactos que forman alguno de estos patrones de acuerdo contado así no digo que no sea curioso, ¿eh? esto ejemplifica este experimento ejemplifica muy bien la complementariedad o, o tengo información de qué rendija o tengo información que me permite ver el patrón de interferencias pero no puedo tener las dos informaciones a la vez. de acuerdo. digo. Eh, ejemplifica muy bien la complementariedad pero ya no es algo tan, tan milagroso. no no tenemos que hablar de retrocausalidad. no tenemos que hablar de conciencia del observador. de hecho me gustaría ya y esto ya sí que es lo último para terminar, poner un, un ejemplo, ¿eh? una analogía. No, no pretendo que esto sea lo mismo, pero sí es una analogía. Imaginaos que yo tiro un montón de monedas de euros sobre una mesa y las monedas caen al azar, tal como aparecen aquí. Y ahora yo digo: Quiero un círculo. Si, si hay suficientes monedas, no me debería costar mucho encontrar algunas que me formen un círculo, no un círculo perfecto, pero un círculo más o menos aproximado. Incluso puedo quitar las otras monedas, dejar solamente las que me forman un círculo aproximado y decir, pues es verdad, las monedas han caído formando un círculo. Ahora repito el experimento, este es el mismo patrón que, que tenía antes y digo quiero un triángulo. Y, y como me pasaba antes, si yo he tirado suficientes monedas, seguramente encontraré algunas que, aunque sea aproximadamente, me forman un triángulo. Quito las demás y digo, pues es verdad, las monedas han caído formando un triángulo. Esto no me autoriza a decir que, eh, que lo que yo pienso a posteriori, que quiero un círculo, quiero un triángulo, me está influyendo, está influyendo en lo que pasa antes, cómo, cómo caen las monedas sobre la mesa en absoluto. Yo lo que, lo que ocurre es que las monedas caen como tengan que caer, ¿vale? Las monedas caen al azar y luego soy yo el que me las apaño para seleccionar las que forman un círculo o las que forman un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, yo quería concluir esto, estos titulares de aquí están tomados, de verdad, de, de presentaciones existentes por ahí en, en YouTube o, o en Internet. Eh, insisto, yo no es que quiera des, descalificar completamente a la gente, pero eh, desconfiad, al menos leed con mucho cuidado quien, quien diga que, quien hable de retrocausalidad o hable de la conciencia del observador, porque podría ser que os esté haciendo el truco de las monedas, podría ser que os esté intentando convencer que lo que vosotros pensáis, quiero un círculo, quiero un triángulo, determina cómo caen las monedas, y eso no es, no es así. Muy bien, pues hasta aquí mi presentación. Eh, quien, quiera, quien quiera descargarse una copia en PDF, lo puede hacer en el enlace, en el enlace que, que aparece aquí, en la transparencia. Y, eh, en principio, pues, el, el, este vídeo estará disponible en el canal de YouTube, como os decía, del Instituto de Estructura de la Materia. Eh, muchas gracias por la, por la atención.